También iba buscando a Dulcinea del Toboso.
que era su amada, en un libro que se llama El Quijote de la Mancha, que tenéis que saber, por lo menos he visto la portada. Y también tenéis que saber que lo escribió Miguel de Cervantes. Y por eso hoy es el día del libro, para recordar a Miguel de Cervantes y a Don Quijote, y a Doña Quijota, y a Sancho Panza, normal. Bueno, entonces, ¿a qué habíamos venido aquí que se me olvida siempre? ¡A contar un cuento! ¡Ay, es verdad, es verdad! Pero a contar un cuento porque es el día de... ¡El libro! Ahora sí. Bueno, pues ya me cuesta. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? No. Que no sabemos dónde estamos y hemos aterrizado. ¡Hemos aterrizado! ¡En la tierra! ¿Estamos en la tierra? ¿En el planeta Tierra? ¿En qué país? Pero como tengamos esta mala memoria, yo soy muy vieja, yo tengo 500, 700 años. O más, Doña Quijota. No te quites años. Pero que muy joven, me mandé muy joven, mira. Ahora sí, y estiro el brazo, y este casi puedo. Este menos. Me metí a la chaqueta. Bueno. Para no entretenernos más, y vosotros habéis venido a leer un cuento o a contar un cuento, o yo no sé lo que hemos venido. Contar un cuento, que somos más tarde. Para contar un cuento. Bien. Tenemos aquí un cuento que se llama Se necesitan besos. ¿Vosotros necesitáis besos todos los días? ¡Sí! ¿Cuántos besos necesitáis todos los días antes de acostaros? ¿Y cuántos abrazos se necesitan en el mundo para que estemos muy felices? ¡300! ¿Y cuántos abrazos necesitamos por lo menos al día? Cuatro. Cuatro abrazos. Es una cifra muy acertada. Cuatro abrazos. Uno por la mañana de levantarse, otro al mediodía, otro cuando merienda y otro antes de acostarte. ¡Y yo 10! ¡Mejor! Sí, abrazo mucho mejor. ¿Y os gustan los besos y los abrazos? ¡Sí! Que levante la mano que le gusten los besos. Que levante la otra mano que le gusten los besos y los abrazos. Que muevan la cabeza que le gusten los besos y los abrazos chillados. Bien, me gustan los abrazos y los besos. Las niñas muy amorosas, estamos muy contentas. ¿No te gustan? Oh, no pasa nada. Porque luego si quieres jugamos un juego de los besos y los abrazos. Ya. Bueno, ¿nos contamos el cuento? ¡Sí! Venga, ¿empezamos? ¿Yoncha? Sí. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Vamos a apartar aquí a nuestro nuevo Quijote. Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues nuestro cuento empieza en un parque. En un parque cualquiera del mundo, cualquiera redondo. Con una chica que se llama May. ¿May? ¿May? May es un nombre. No, un nombre. Y May está haciendo castillo de arena como a todos los niños y los niños del mundo que les gusta hacer castillo de arena en el parque. A mí me gusta. A mí. Sí, a mí también. A mí me gusta más en la playa. En la playa es el mejor sitio, ¿eh? Sí. La playa fresquita del verano. ¿Tenéis ganas de ir a la playa? Sí. Yo también. Muñecos de nieve en la arena. Con arena del desierto. Muñecos del desierto. Bueno, ¿vamos a seguir con el cuento? Sí. Venga. Entonces May, que está haciendo castillo de arena, se da cuenta que cerca de los toboganes han abierto un puesto de... un kiosco. Parece que es un puesto de chuchería, o quizás es un puesto de chuchería. Y May le entra mucha curiosidad y se acerca para ver si hay una chuchería nueva, o un polo nuevo, o quién sabe, algo nuevo, que a todos nos gustan las cosas nuevas. Y se da cuenta
que ponen un cartel que dice... ¿Qué pone ahí? Se necesitan besos y caricias. Se necesitan... Besos y caricias. Se necesitan besos y caricias, ¿verdad? Así que May, que no entiende nada de lo que está pasando en el parque, se acerca y en ese momento, justo en ese momento, cuando ella se acerca, asoma la cabeza una señora con la cara muy paciente y le dice: ¿Te puedo ayudar, niña? Y May le contesta: Pues creo que no. Porque yo quería una piruleta en forma de hada y usted no vende nada de nada. Así que la señora sonríe y con la cara muy paciente le explica. No, May, yo no vendo esas cosas. Solo recojo besos y caricias. Oh, May piensa, lo recoge. ¿Y por qué? Le pregunta. Para llevárselo a las personas que más lo necesitan. Oh. Así que May, que no entiende nada por qué ella quería chuchería, se queda pensando y le pregunta a la señora con cara de paciencia. ¿Y eso por qué? Pues mira, May, te lo voy a explicar. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que preguntarte si te sobra algún beso o alguna caricia. Así que May, en ese momento, piensa en todos los besos y en todas las caricias que tiene dentro y hace así. Y vosotros también me las tenéis que enviar a mí con los brazos. A mí, a mí, a mí. Darme abrazos, darme besos. Porque May, que está llena de besos y de abrazos de ella propia y de los niños que han venido aquí a escuchar este cuento, se queda pensativa y le dice: Me parece que sí, que he recogido muchos besos y muchas caricias de los niños y las que tengo yo propia. Así que, ¿qué hacemos con ellos? Pues la señora le dice: Vente, vente, sígueme. Así que May y la señora, que tiene cara de paciencia, se la lleva al otro lado del parque. Y en ese mismo sitio del parque se encuentra a un niño de rodillas, llorando y muy triste. Así que la señora y May se arrodillan con él, le limpian la carita, le dan un beso en la frente, le dan un abrazo y el niño de repente no tiene lágrimas y sonríe. Así que la señora le pregunta a May: Oye, May, ¿tienes por ahí alguna otra caricia o algún otro beso? Así que May se toca el cuerpo, como vosotros, se toca por todos los sitios, con la energía de los besos, y le dice: Pues claro que sí, tengo un montón. Y la señora le dice: Pues ven, sígueme. Y la sigue, y la sigue, y la sigue, y se van al parque, y en el otro lado del parque hay un banco, y una chica sentada que se llama Elena. Y Elena es la cuidadora de May, que está un poco cabizbaja, un poco triste, le tiene los ojos caídos y la sonrisa torcida. Así que May le pregunta a la señora, que tiene cara de paciencia: ¿Está triste, Elena? Y la señora le dice: Yo creo que sí. Mírala, cómo tiene los ojos, la mirada. Así que, ¿qué crees que hace May ahora? Darle besos y caricias. Muy bien, May se va corriendo a darle besos y caricias a su cuidadora. Y Elena, que se llamaba así, se pone muy contenta, la mira, la abraza, le hace cosquillas y las dos sonríen. Así que la señora, que ya le ha enseñado a May que los besos y las caricias le alegran la vida, la gente se va corriendo a su puesto a seguir recogiendo besos y caricias para todos los que las necesiten. Y May se va a su rincón a hacer castillo de arena, pero May se queda pensando:
Mientras tanto que hago un castillo, yo creo que de todo el mundo la gente no necesita besos y caricias. No, 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 no puede ser. Pero May no está sola en el parque. Porque en el parque está Helada Menta revoloteando, leyéndole el pensamiento a todos los niños. Y Helada Menta le dice: pues te puedes jugar lo que quieras, May, a que todo el mundo necesita besos y caricias. Y May se queda pensando otra vez. ¿Y qué pasa si nadie te los da o no tiene a quien dárselo? Pues que puedes ponerte muy enferma, como cuando no comes ni bebes agua. ¿Alguien de aquí se ha puesto enfermo de no darle besos y caricias? Eso es porque os dan besos y caricias todos los días. Así que May, que se queda así muy asustada, dice: no, 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 no. Esto no puede ser, no te puedes poner malo. Pues sí, ¿y sabes qué? Que incluso puedes acabar en el hospital. Oh, no quiero ir al hospital. ¿Alguien quiere ir al hospital aquí? No. No, ¿verdad? ¡Uy, hay una niña que se quiere ir al hospital! ¿Hay una niña que se quiere ir al hospital? ¿Y el niño? Venga, pues vamos a llamar a la ambulancia corriendo que os lleve. Rápido. Vale. ¿Vale? Venga, cuando acabemos el cuento. Y entonces, May sabe que el hada no miente, porque la hada nunca miente, y menos el hada de menta. El hada de menta siempre dice la verdad y está en todos los lugares. Tac, 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 tac. Entonces, May se acuerda que conoce a una niña de su clase que se llama Kika. Kika. Kika es una niña que siempre está dando empujones, tirando del pelo y arañando a la gente. Y Kika piensa y dice así: qué asco me dan los besos. A mí no me gustan los besos. A mí no me gustan los abrazos. Y el hada le dice: no te lo creas. Eso es que hace ella como que no le gustan. Que no, que no. Que lo dice de verdad, que yo lo sé. No, 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 no. En realidad le gustan. Y los necesita para poder crecer fuerte y sano. Así que la lamenta, que ha venido a vernos y se va, se llena de estrellas y polvorín y le dice a May antes de irse. ¿Y qué le dice el hada? El hada le dice que la niña, quizás, Kika, hace daño y molesta porque le gustaría que alguien hiciera un poco más de caso, un poco más de amor, un poco más de beso. Y al día siguiente, cuando May está en el patio, el colegio, y están todos los niños jugando, se da cuenta de que Kika está molestando a un grupo de niños que juegan a la comba. Y cuando termina de molestar a otro grupo de niños, se va a quitar la pelota. Y todos los niños del patio se echan encima de ella y le gritan. Así que May tiene una gran idea. Se acerca a Kika y le dice: ¿quieres que juguemos a un juego, Kika? Y Kika le dice: ¿a qué? ¿A qué juego quieres que juguemos tú y yo? A un juego que se llama Besos. ¡Qué juego más tonto!, dice Kika. Así que May, que sí sabe cómo se juega, le dice: tú lo dices porque no sabes cómo se juega. Pues claro que sí, claro que sé jugar. Y May le dice: pues demuéstramelo. Pues venga, empecemos. Así que May coge la mano de Kika. ¿Podéis coger vuestra mano así? Miraros vuestra mano. Miraros, miraros la mano, miraros la mano. La vuestra propia, la vuestra propia. Y entonces coged vuestra mano y os la ponéis cerca de los ojitos y hacéis así. Y May le da un beso de mariposa a Kika. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que May se queda muy asombrada porque no sabe siquiera que le va a pegar un empujón.
chica sonríe y le gusta. Así que Kika, que ahora le gustan mucho los besos y sonríe, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí y nos vamos a dar un beso de esquimal. ¿Alguien sabe cómo se dan besos los esquimales? ¿Quién lo sabe? A ver, ¿cómo se dan besos los esquimales? ¿Cómo se cree que se dan besos los esquimales? ¿Con la boca? Con la lengua. ¿Con el pie? ¿Con el pie? ¿Con la nariz? Kika y May, que no pueden juntar sus cabecitas para rozarse la nariz, guardando la distancia de seguridad, se tocan la nariz la una a la otra y esto significa que se están dando un beso de esquimal. A ver vosotros y vosotros. A ver cómo hacéis vosotros dar un beso de esquimal. ¿Y cómo le daréis un beso de esquimal a alguien que está a vuestro lado y no podéis acercaros porque hay que guardar distancia ahora? ¿Cómo lo haríais? Pues miramos a la persona fijamente a los ojos y nos tocamos la nariz y eso significa que le estamos dando un beso. Vale. Así que, mientras que May y Kika se están dando besos y más besos en el patio del cole, Kika dice otra vez, ¿quieres que te dé ahora otro beso diferente? ¿Queréis vosotros otro beso diferente? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le damos un beso a estos niños? A la distancia. Pues... Nos vamos a dar un beso de lagartija. ¡Un beso de lagartija! ¡Un beso de lagartija! ¿Lagartija? ¿Cómo un beso de lagartija? ¿Cómo podría ser una lagartija? ¿Cómo hace la lagartija? Se pone un chingo de cifra, ¿no? Sus patitas... Y se tocan los cuellos. Se hacen así... Y se tocan y se acarician... Y así se da un besito a la lagartija. Bueno. ¿Y cómo le daríamos un abrazo de la distancia a alguien? Yo así. ¿Cómo? Yo tengo una idea que aquí hace una persona y aquí otra y se le dan así. ¿Cómo? Así. Muy así. Bien. Besos y caricias y abrazos y amor mucho.
ahora le vamos a dar un aplauso a la venta. Que está con nosotros en la sala. La Santa Panza.